Hola gente linda, bienvenidos de nuevo a este espacio que se llama Cultiva Cultura. Es un espacio en donde abordamos los artífices y creativos de nuestra ciudad de Guapondelic, ahora conocido como Cuenca. Yo soy Pablo Galindo y seré su mediador y el anfitrión de este programa. Y bueno, quisiera comentarles que el día de hoy tenemos dos reportajes súper chéveres en el cual abordaremos el diseño escénico y un poco también de la producción musical de una banda leyenda y insignia de esta ciudad. Pero antes de continuar con ello, quiero mandar un saludo a la gente que produce y nos acompaña en el equipo de trabajo de este programa. Por supuesto a Jojito, que está detrás de cámaras y que de alguna forma es de parte de Gara Cultura, a Hernán del grupo G7, que está haciendo la transmisión, y por supuesto a la familia de Voces Azuayas, espacio por el cual transmitimos esta señal. En fin, nos fuimos a visitarle a Isis Liara, que está con un producto súper chévere, una construcción bacana de diseño escénico que pueden visitar en el Museo de Arte Moderno. Se encuentra exhibida estos días y bueno, tenemos un reportaje de eso. Y también le cogimos y le amarramos un chance a Pancho Ugalde antes de que se vaya de nuevo de vuelta a Indonesia. Él es líder y guitarrista de esta banda insignia de Cuenca que se llama Plaza Malatión, a quien le pedimos un poco de información acerca de su carrera profesional y también de todo esto de trajín que es de estar en la escena independiente de Cuenca. Y también vamos a disfrutar al último una canción de ellos precisamente, que es Satán se puso sotana. Esto es Cultiva Cultura, les dejo con los videos. Estamos aquí en el Museo de Arte Moderno en una exposición que se llama Fronteras Difusas. Y acompañándome a mi lado está Isis Liara, a quien le voy a dar la cámara a continuación para que se presente para las personas que aún no me conocen. Hola, hola, bueno, mucho gusto. Yo soy Isis Liara, artista multidisciplinaria, y la noche de hoy hice parte de esta muestra de Fronteras Difusas. Con mi muestra se llama Camino hacia la Nada. Disculpen si tengo el cerebro hecho yogur, se llama Cansancio. Bueno, sí, disfrutamos de un performance súper loco, pero el tema es aquí el diseño escénico, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero antes de hablar de eso, quisiera que me cuentes un poco sobre tu trayectoria y más o menos cuánto tiempo tú llevas en el ámbito de la creación, ¿no?, de la creatividad y de las artes. Bueno, no sabría cómo definirlo oralmente, pero porque mis padres son artistas, entonces desde niña estuve muy inmersa siempre como en el taller, metiendo mano en todos los procesos. Y la parte que es de construcción y de diseño y la parte plástica, como que siempre me gustó mucho desde muy chiquita. Entonces, y participaba de todos los talleres, de todas partes. Y nada, pues así poco a poco, digamos, como que me fui inmiscuyendo cada vez más, hasta que en algún momento, sin darme cuenta, ya estaba como a cargo de la dirección de arte de varias obras. Pero no fue así como ya desde hoy, más así, no, se fue dando, ¿no?, como un proceso muy orgánico también. Y bueno, he trabajado también no solo con la agrupación familiar, sino también he trabajado en Colombia, sobre todo con otros grupos, donde me voy a hacer los títeres y los diseños y las escenografías y las cosas, ¿no? Entonces, digamos que he venido así como de un proceso empírico y de formación con los artistas mismos, no académico, por así decirlo, institucional. Y de todas las artes, ¿cuál es la que más te atrae o la que más practicas? O sea, yo siento que todas las artes en algún momento convergen, ¿no? Y ahora en este diseño escénico sentí eso, ¿no? Porque por un lado había la parte, claro, de diseño escénico, pero también había una cosa filosófica súper fuerte y me pasé estudiando y leyendo y escribiendo, porque era como, ¿qué es lo que quiero decir? No es solamente un dibujo y el vestuario, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Y a la vez había que hacer el diseño sonoro, entonces la música y el montaje y la parte plástica y la confección. Y, o sea, como que en algún momento se junta todo. O sea, yo siento que eso es lo rico como del arte. Y el arte escénico en general te permite entrar en todas las artes. Explorar todo. Sí. Y también has estado en la actuación. Sí, esta vez estuve desde el otro lado, primera vez, digamos, siempre como que dentro de Gotas Mágicas hay una dirección bastante colectiva y por primera vez estuve así como afuera, esto. Y fue una experiencia muy interesante y muy linda. También trabajé con los chicos estudiantes de artes escénicas, entonces una disposición de ellos súper linda también. O sea, la gente realmente ha sido así como muy, muy agradable, muy grato. Trabajé también con Mónica Espinosa, que es una bailarina maravillosa, que también, o sea, todos han puesto el cuerpo, las ganas, como que se han empapado full en el concepto y bueno, sin la gente no fuera posible lograr. Oye, entonces cuéntanos ahora sí, ¿qué es esto de Fronteras Difusas? Bueno, Fronteras Difusas es como el proyecto de cierre
de un convenio que existió con un proyecto de formación que existe en Chile de diseño escénico, que se hace a partir acá en Cuenca. El Museo de Arte Moderno, conjunto con el municipio, generan como un vínculo con Chile para este programa de formación. Y bueno, hubieron algunas personas de aquí, de Cuenca, por diferentes razones, al final la única que concluí fui yo. Pero ahorita en el museo están muestras tanto de los profesores, que son 3 profesores, como de los estudiantes de Chile, y bueno, más mi instalación. ¿Y el día de hoy se inaugura? El día de hoy inauguramos con el performance en vivo, después estará el video. Hay un trabajo igual audiovisual, igual donde dirigí yo. Bueno, ha sido así como me he tenido que desdoblar, por eso hoy día me caigo a pedazos. Pero va a estar proyectándose el video de la performance para los que se la perdieron, no pudieron venir el día de hoy. Pueden venir después con calma, además, para que puedan ver los vestuarios, puedan leer los textos que van a ver, mirar el video y, bueno, apreciar un poco más de todo lo que pasa acá, ¿no? Y bueno, vos, tras cámaras, me contabas todo este concepto y también el tema de cómo construiste la escenografía y también los vestuarios. No sé si puedes contar eso a las cámaras. Bueno, fue todo un proceso, ¿no? Como hay una parte que es como inicias como sí con el diseño, ¿qué es lo que quiero decir? Pero hay un momento en donde es como una posición y ya empieza, o sea, a mí personalmente empecé como a leer mucho filosofía política, me metí así como fue muy interesante realmente, y a partir de eso como empezar a buscar el soporte del discurso, que no sea solo como ay, voy a hacer una performance de la tierra, sino bueno, si voy a hablar de la tierra y del daño que estamos causando a la tierra y del extractivismo y de todo esto, tengo que utilizar materiales que sean nobles con esto que estoy diciendo. Entonces, bueno, fue toda una odisea porque, por ejemplo, yo manejo muy bien la espuma flex, que es un material asquerosamente tóxico, pero te permite, es muy práctico, es muy fácil. Entonces la primera idea de hacer esta cara gigante que está en el salón, que tiene el hoyo de la minería, era como la hago como tallada en espuma flex, era como voy a hacer la cara de la tierra en espuma flex, o sea, esto no tiene sentido. Entonces nada, hasta ver cómo hacer, y bueno, fueron muchos bultos y baldes de barro batido, de susudel, de la gente, de las ladrilleras, muchas gracias, que me ayudaron a bater todo este barro. Hice una, literal, un molde gigante, una carota de barro en la sala de la casa. Y ahí entonces fue toda una creación que también me enseñó a través del material mismo. O sea, es como, ay, no sé si estoy laberinteándome, pero bueno, ha sido todo un proceso transformador, y la verdad es que es como ya encontré el punto de partida del divorcio de la espuma flex, porque casi todos los materiales con los que trabajo siempre son orgánicos, porque también ha sido la temática de Gotas Mágicas, o sea, del grupo al que pertenezco. Desde niña siempre es como una cosa de ideología de utilizar materiales nobles y fibras orgánicas, pues por una cosa de conciencia también, ¿no? Clarísima. Y me decías que también habías teñido algunas telas con tierra, ¿no? Sí, con barro, y bueno, los textiles, o sea, hay como dos momentos en la performance, ¿no? Hay una parte que es la parte como la sociedad, la parte netamente humana, el capital, el sistema, que en realidad son ropa intervenida, es ropa vieja, toda teñida, luego pintada, intervenida, como unificada, y hay un traje que sí fue como confeccionado el todo, y ahí sí tocó como hacer cosas más industriales, mandar a imprimir los billetes que están colgando sangrantes y tal. Y la otra parte de la tierra, que era así como, aquí no me entra nada que no sea orgánico, entonces son puras lanas vírgenes teñidas igual con cosas orgánicas, todo, o sea, como toda la temática. Hay unos textos en la pared que los pinté con barro, toda la sala está intervenida solo con tierras. ¿Y hasta cuándo se queda la muestra? Hasta el 8 de julio. Bien, hay tiempo. ¿Y cuándo sale el video de lo que nos acabas de contar? La próxima semana empezamos a rodar los videos de lo que les acabo de contar. Y el 8 de julio también va a haber una clausura. Estamos planificándola. Entonces va a haber aquí otra vez alguna cosa interesante va a pasar. Y bueno, y para las personas que quieren conocer más acerca de esto y también de tu trabajo. De tu. ¿En dónde lo pueden encontrar? Bueno, pueden encontrar en redes sociales, estoy como Isis Liara, también tengo una página web que está en proceso de diseño, pero es isisliara.witsit, ponen Isis Liara en Google, sale de una, también, bueno, por Facebook, Instagram,
no es difícil encontrarme porque no hay otra. Isis Liara Barco. Ahí me encuentro de vuelta. Y quisiera terminar con una frase de la línea curatorial que dice: Fronteras difusas es una propuesta curatorial de diseño escénico que conceptualmente considera la frontera como una línea de demarcación espacial natural que además tiene esa doble polaridad de separar y reunir. Nos vemos en la siguiente toma. Estoy aquí cerca del Puente Roto en la bajada de Todos Santos con una persona a quien admiro mucho, Pancho Ugalde, a quien le voy a dar la cámara para que se presente para todos ustedes. Buenas noches, people. Me llamo Pancho Ugalde, soy músico, compositor, carísima edición de Cuenca. Carísima, y el Pancho es el guitarrista y vocalista de una banda que se llama La Plaza Maratón, que bueno, estos días anduvieron por Cuenca, haciendo de las suyas, también en Macas. Supongo que todo el mundo disfrutó este encuentro de hace mucho tiempo, ¿no, Pancho? Porque no estás ahora residiendo en Cuenca. Estoy viviendo en Indonesia, ¿no? ¿Y qué tal ese cambio de hemisferio? Bueno, yo creo que soy perro viejo. Entonces me acostumbro hacia todo lado y es que... No sé, yo creo que la vida te debe llevar donde tenga que llevar. Y hay que disfrutar donde sea. Ahora sí, adentrándonos un poco a tu vida profesional, tu vida creativa, quisiera que nos cuentes más o menos la pequeña historia desde el inicio. Hasta la vida. Bueno, empiezo a hacer música de peladito. 14 años, tocar la batería, colegio, bajo, y de ahí me empiezo a encontrar con gente que es ahora los Maratones. Empezamos a armar bandas, una banda así que iba saliendo gente, entrando gente, y a la final nos quedamos cuatro músicos que fueron Plaza Maratón. Los Plaza Maratón, no sé por qué empezaron a hacer música propia de este lado. Todo el tiempo teníamos temas propios, éramos como una banda de colegio, de técnico, pero no fuimos una banda oficial, algo así, porque teníamos temas propios que hablaban de notas que la gente no quería oír. Las bandas de instituto de colegio tienen que ser la típica banda que toque pop, medio rock, así de Enanitos Verdes, por su mundo. Creo que por malos músicos, tal vez, o porque no nos daba la gana, tocábamos rock. Entonces, los Maratones han sido más bien la mayor parte de mi vida. Dentro de esas cosas he hecho cosas con posiciones en solo, he trabajado con teatro, con alguna gente, he trabajado también en instalaciones sonoras con artistas plásticos, y de ahí me fui a estudiar a Indonesia. Y tengo un proyecto medio botado que se llama Suara Kita, que significa nuestra voz. Es basado en un texto en varios idiomas, así como unos 20 idiomas. Y he estado haciendo cosas así, solo, componiendo, últimamente casi nada. La vida me ha llevado a estar medio tranquilo, y ahora que he venido a Cuenca, después de tantos años, después de 3 años vine a Cuenca, y me he cargado y voy otra vez. De hecho, sí. ¿Y crees que, o sea, bueno, yo siempre tenía... he visto como que ese apoyo de la gente es súper interesante también? Por ejemplo, yo me perdí en un concierto que fue allá por donde les envía San Sebas precisamente, y hay una acogida muy grande, ¿no? ¿Por qué crees que hay esa acogida de la gente? ¿Sabes, no? Porque las Maratones debemos tener desde que empezamos más o menos unos 20 años viviendo, y toda la vida ha sido una cagada durísima porque no tenemos un género específico, no somos punks, o al menos en ritmo no somos punks o hardcore o alguna cosa así, sino que hacemos lo que nos da la gana. Tocamos entre cumbias, tenemos la rosca, que es un tema súper suave, y batallando con la gente, porque si vas a un concierto de punkeros se ponen gato. No tocamos lo que ellos quieren. Si vamos a un concierto de metal, no les gusta lo que tocamos, pero con el tiempo la gente se empezó a dar cuenta, tal vez, que éramos medio sinceros. Yo creo que eso puede ser la palabra. Sinceridad, hacer lo que queremos y hablar temas políticos en las letras de los Maratones. Los Maratones son
políticamente músicos. Clarísima. ¿Y cuál es, por ejemplo, esa filosofía que buscan? No refiriéndome a una en específico, sino más bien a los principios y los valores que intentan transmitir con sus canciones también, porque es interesante, ¿no? Ahí encontramos ahí un discurso político fuerte y que muchas personas hemos escuchado de los padres de la familia. Yo creo que lo que pasa, ¿verdad? Si tienen algo que pueda decirse, algo así como una filosofía musical, puede ser el músico de tercer mundo, el músico que vive esos cambios políticos que te van haciendo mierda, que no tienes plata para los buses, que la universidad te caga, que no puedes estudiar si suben los precios, que tienes que ir a buscar una beca por tantas llevadas. Entonces, yo creo que el tercer mundo, los países en vías de desarrollo, lo que tienen es la creatividad frente a las circunstancias que nos ponen. Entonces, pensamos así, la malacionada, que la música tiene que reflejar una sociedad, porque si hablamos solo de cosas muy arriba, como poesía, que hable de amor y cosas así, no estamos reflejando lo que realmente vivimos. Entonces el músico, y es lo rarísimo del hip hop, por ejemplo, que los manes sí hablan de las notas que viven, el rock en general no mucho. Y yo creo que los malatienes lograron hacer eso, o sea, poder hablar en su música lo que vieron, lo que podemos vivir, y como la hueva de cíclica, parece que todo el tiempo vamos a regresar, aún así tengamos temas desde 15 años, el Ecuador va a seguir siendo una cagada, o esperamos que no sea, pero gracias a la política y a la gente que vota por políticos de mierda, por esa verga de Lazo, yo creo que gracias a los manes seguimos haciendo música. Cuando venga un gobierno así que nos ponga todo bien, tal vez vamos a ser músicos de música rock protesta de anticuario. Qué loco. ¿Y qué consideras que es el legado que has dejado, que has construido en todo tu trabajo, ¿no? Porque de todas formas no únicamente es el tema de la producción artística o musical, sino también conceptos y otro tipo de habilidades. Yo no sé si puede haber un legado. Yo creo que es ser bien arrogante decir nuestro legado sería. No tengo ni idea, nunca me puse a pensar. Yo creo que la música no sirve para generar legados. ¿Sabes? Esa gente que va a los conciertos y nos apoya, el día que vienen y te quieren tomarse una foto, ¿sabes? Así uno recibe el cariño. Y tal vez ahí se queda. Lo bacán sería ver gente haciendo las mismas cosas y dejando que el arte sea subvertido. Si algún día pasa eso, yo creo que puedo decir, no que nuestro legado, sino que tal vez podemos tener una conexión con ese tipo de cosas. Oye, otra cosa más, también tienes un proyecto de radio, ¿no? Sí, lo tengo. Como vivo en Indonesia y es medio cagado hacer rock y hablar de protesta en un país surmado. Valle, empecé a hacer un proyectito que se llama The Árbol Online Radio, que lo que quiero hacer es ser un árbol que presente desde, no sé, desde la música del mundo en general, para que la gente no se quede clavada en este círculo vicioso que puede generar cualquier tipo de gusto. Por ejemplo, si eres metalero, hoy es metal, nace hasta que tienes un nicho y de ahí empieza a ir Deodán o Julio Jaramillo, maravilloso. La idea es que la gente pueda saltar en cosas y irse juntando de la música del mundo. Ese es tal vez lo valioso de viajar, es encontrar otro pensamiento, ahorita el mate, ¿no? No vivir en una ciudad que da tus cuentas así como muy puño, muy cerrada, y que todo el mundo piensa que es la mamá de Tarzán porque hace una canción puta que se va a copiar de un penal y ahorita. La idea de Árbol Online Imperio es que tengamos el chance de oír cualquier huevada que suene en ese momento. Yo pongo desde música tradicional indonesia hasta, no sé, los mirlos, por ejemplo, el arbolito que es de estos peruanos, no, pero chicha peruana. Pero mi vieja, como es fan, creo que es la única fan de la radio, mi vieja oye
llega un día y está oyendo Philip Glass, por ejemplo. O llega otro día y la man está oyendo Gamelan de Bali. Entonces me parece que esa huevada enriquece no solamente intelectualmente, pero enriquece el alma y genera otros conceptos. Eso es un árbol, Carlos. Y un árbol, o sea, es pajaritos, hojas, gusanos. Un montón de mierda, 10 huevadas, que son las que generan la vida. Por eso claro, se llama de árbol ornamental. Carísimo ese concepto. Y bueno, ¿cuáles son tus proyectos futuros? De aquí, brother, voy a llegar a componer, estoy llenito de cosas, yo creo que la composición es eso, o sea, sentarse y dejar que tus cosas empiecen a salir. No solamente llegar con tu estructura y decir, puta, voy a poner tal armonía, y así, sino más bien me llego a sentarme a ver qué sale. Creo que saldrán cosas buenas. He topado conmigo mismo, creo, viéndome un poco más desde afuera a Cuenca y lo que yo encuentro. Entonces, no sé bien, a componer, a aprender a tocar más gamelán, a tocar más música con otra gente. Sí. No, la vida es incierta, Pablito, al menos para mí. Como amigos, se sabe decir, cuando haces planas, hasta ahí te dicen que es planes y no sabes qué te depare. Pues, para terminar este escrito, quisiera que des tus contactos en tus redes sociales para que sigan a Plaza Malación, donde se encuentra, en donde pueden escuchar tu música y tal vez un consejo para los jóvenes. El consejo primero, niños, cómanlas. No, loco, no sé qué, debe haber un consejo, pero lean. Leer es la mitad de la vida. Si no leen, están en la verga. Estamos acostumbrados a no leer, a comernos los conceptos del capitalismo generalmente nos hacen mierda. Hay que leer. Eso fuera así un consejo medio sano. Y los contactos, como Pancho Galde, las redes sociales, y los Plaza Malateón, estamos como Plaza Malateón, nos pueden oír en Spotify. Los pueden también oír en el YouTube, ahí el disco completo está cargado ahí. Y tal vez si le escriben en la página de los Malateones, les mandan el disco ahí para que descarguen. Creemos que la música es libre y tienen que hacer el trabajo de oír. Descarga. Nos vemos en la siguiente toma.